Yes, over there, over there. Yes. 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 Saque de silla, saque de silla. Mami. Mami. Claro, mami. Mamá. Big family. Mira, mamá. Buenas noches. Ya. Carlos.
I know, right? Let's go, guys. Jimmy, ¿qué es eso? ¿Cómo se siente, tío? Tío Jimmy. Contento estamos, gracias. Contento estamos. ¿Después de cuánto tiempo te encuentras? Después de 23 años. Estamos viendo a mamá. ¿Y tío Antonio? ¿Después de cuánto tiempo está viendo a su mami? 24 años. ¿24 años? Yeah. Wow. ¿Y tío Víctor? 19 años, creo. Bueno, mismo. Ya casi 20, ¿no? Sí. Una es cuatro, otra una es paso más. Son sus hijos. Esa zona es mi conata. Estamos diferentes al canga. ¿Qué están comiendo? Viajeros vinieron con hambre. A mí también. Papi, ya voy a dormir, dijo. Sí. ¿Y eso? Estoy triste. Cumplían ya 6 meses de intensa ilusión y alegría. Te cuide tanto. David, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Bien. Bien, no se nota. Está bien. ¿Tienen silla para ella? ¿Listo? No.
continuación, con fuerte aplauso, recibimos a la señora Juana Aguayza, acompañada de su esposo Melchor Loja. Bienvenidos a esta noche, los hijos. Fuerte las palmas para esta hija que siempre está luchando. Así nada menos que Antonio Aguayza y su esposa Magdalena Mayancena. Bienvenidos. Qué bonito ver a la familia reunida en esta noche. Qué bonito ver a los hijos, a las nueras. Así en esta noche, a los yernos en esta noche. Y así mismo, con ustedes. Y la familia se va conformando de allá. María Mayancena, bienvenidos. Y los hijos dicen que los hombres son la cama Aguayza y su esposo Luis Loja. Bienvenidos en esta noche, fuerte la palma. Y cuántos más. Qué bonito es ver pasar la vida. Qué bonito es ver la señora Vanessa Albarracín. Bienvenidos. La familia unida en esta noche. ¿Qué más? A una mujer más que lucha y sigue adelante y tiene un amor grandísimo por su mamá. Damas y caballeros, recibimos a Malvina Guayza y su esposo Santiago Álvarez. Bienvenido y bienvenida a esa noche. El amor de una madre y de un hijo no se lo puede comprar, señores. El amor de una madre no se va y se compra en la esquina. El amor de un padre no se va y se le compra en la esquina. El amor de un hijo no se va y se le compra en la esquina, señores. Amén a sus padres. Quieran a sus hijos, porque el día que se mueren, yo he visto gente que llora encima del ataúd pidiendo que vuelva. ¿Para qué pides que vuelva? ¿Para qué quieres que vuelva si en vida no le quisiste a tus padres? Si tus padres están en Ecuador, una llamada el fin de semana. Un mensaje, papá, ¿cómo estás? Mamá, ¿cómo estás? ¿Qué haces? No te he podido llamar por el trabajo, o por la ocupación, o por mis hijos. Pero una semana, un minuto, una hora para decir buenos días, buenas tardes, papá. Es lo que quiere un papá. No, los padres no piden dinero. Los padres no piden. Los padres lo que quieren es amor. Cariño, igual que los hijos. Damas y caballeros, con fuerte aplauso, recibimos a la señora María Rosa Morocho y su hijo Carlos Aguayza, la señora más manejada de la noche. Señores, bienvenidos. Y ya saben, hijos, no se olviden de sus padres. No se olviden de ellos, no sean ingratos como yo. Yo lo digo de corazón porque soy un hijo ingrato. Bienvenido, bienvenida señora Rosa a compartir con sus hijos, con sus yernos y con su nuera, porque ellos son especiales en esta noche. Ahora sí, damas y caballeros, regálenme un fuerte aplauso a esta hermosa corte de honor, a esta familia grande, pero de corazón y humilde en especial, señores. Qué lindo en esta noche. Damas y caballeros, a continuación tenemos las palabritas de sus hijos. Las palabras vienen directamente desde el fondo del corazón. Directamente, directo desde el chumbo, como decimos nosotros. Los hijos tienen unas palabritas para su querida mamá, que ella es el pilar fundamental de la casa. Empezamos con la señora Juana Aguayza. Por favor, empezamos las primeras palabritas. Buenas noches, familias. ¿Se apagó? Se apagó. No. Buenas noches, familias, con todos. Todos vinieron lejos. Gracias, agradezco con todo corazón
Gracias, familias que vinieron. ¿Cuántos años he encontrado otros hijos? No tengo palabra. Mi mami vino a visitar a mis hijos. Gracias, mami, traiste este mundo. Basta. Luchaste. Criaste a 8 hijos, mami, gracias. Daste vida, daste consejo, daste apoyo siempre, mami. Agradezco mucho, mami, daste siempre. Gracias, mami. Gracias a Dios. Agradezco a Dios. Daste mi madre, padre. Estamos con vida, hijos, estamos con vida, salud. Pasaron accidente, casi me murieron ambos. Gracias a Dios me salvaron. Gracias a Dios, no tengo palabra agradecer a todos los familiares, primos, comares, compadres que vinieron conmigo. Gracias. Todo corazón agradezco, gracias. Gracias a mi mamita, no lo he dicho. Mamita, ya buscan que visitan a Guadalajara. ¿Cuántos años? 25 años, 27 años. Mamita, con la calma. Con la disfruta y mito. Mismo, no era con la calma. Gracias, familiares, tú que te van a decir, gracias, gracias, familias. Buenas noches, algo que me pasó en pierdo. Buenas noches, familias. Muchísimas gracias por acompañarme esta noche. Es tan especial para mí, y para mi familia y para mis hermanos. Gracias, familia, por acompañarme. Así me agradezco a Dios. Por haber venido tanto tiempo a mi mami. Estamos muy contentos con mi familia. Gracias, mami. Te quiero mucho. Recuerden la visita. Estos días que he venido acá, volví a ver a nuestra mami después de muchos años. Agradezco mucho, mami, por habernos cuidado, por habernos criado acá con nosotros. Mi familia, te agradezco mucho por su tiempo que han venido esta noche acá. Gracias a todos ustedes. Mami, te llené de todas las piscinas, hachka, patadas y hoy. Siempre pendiente con la gente de comercio, no puede ser un buen momento. Es un padre. Cuida que escangue, lleva que escangue siempre. Y más que nunca, cuida que escangue, siempre cuida que escangue, no me entiendo, es un padre. Mucho ya no canche, no te cae más camante con la tuta. Yo cuento ya cuando está pichar que encima. Gracias a mis hermanos, a mi hermana, a mis cuñados, por este apoyo que me hacen para mis amos. Y espero que mis familiares disfruten. También saludos a mi papá, que está en el momento, está solo, triste porque se quedó solo. Y gracias, familiares, muy buenas noches, una vez más, muchísimas gracias por su tiempo que han venido, gracias. Le doy gracias al Señor porque mi mami ha venido a visitar a cada uno de nosotros, pues estamos muy alegres y también estamos más alegres porque aquí estamos reunidos toda la familia. Ve que casi como algunos de ustedes no hemos encontrado tal vez 5, 7, 8, 10 años también. Pero hoy ha llegado mi madre acá y gracias al Señor todos estamos juntos aquí. Y voy a agradecer a mi mamá, pues ella siempre ha querido a nosotros. Como madre, ella ha sido buena y ella ha enseñado a cada uno de nosotros los valores de la vida. Y también en la vida no es fácil, pues
después todo lo que... Gracias a Dios por permitir estar junto otra vez con mi madre. Y mami, muchísimas gracias por criar y por dar consejos siempre, en las buenas y en las malas, siempre ha estado ahí. Y también quiero dar gracias a mis hermanos y a mis hermanas por apoyarnos y por hacer esto lo que estamos haciendo ahora. Y muchísimas gracias a todos ustedes, primos, primos que se han venido de lejos. Y espero que disfruten esta noche. Gracias. Cristo, señores, en esta noche, fuerte la palma, señores. Todos los pues, que hayan venido a acompañarnos en esta noche tan bonita que está aquí mi mamá. Ha pasado tanto tiempo que no la habíamos visto con más de 15 años. Y estamos agradecidos que todos ustedes estén aquí acompañándonos. Ojalá que nos disculpe que hemos preparado esta, algo pequeño, pero con mucho amor. Gracias. Fuerte la palma, señores. Eso, qué lindo. Ahí estamos continuando con esta noche. Y esta... Gracias por todo lo que he estado matando a la mamá. Y también, papá, te queremos a ustedes en Ecuador. Y esperemos que estés muy pronto igual con nosotros. Gracias. Ahora recién de su padre, Diosito, buenas noches con todo. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por permitirnos estar aquí con cada uno de nosotros. Yo sé que muchos primos, amigos están aquí, han venido de un lugar muy lejos y quiero agradecerlo por su tiempo. A veces el tiempo no nos permite estar todos igual, pero gracias. Estoy muy feliz por estar aquí con una oportunidad grande, estar al lado de mi madre. No he pensado esto ni lo he soñado, pero a veces dice, después del viento viene la... No lo saben. Ok, quiero darle gracias a mi madre por estar aquí. Siempre ha estado a mí desde que estaba pequeño. Ella ha estado en las buenas y en las malas. Quiero agradecerte, mami, por todas las buenas cosas que me ha dado. Y también quiero agradecer a mi papá, que no pudo venir, pero muy pronto vendrá. Así que ya están invitados. Y también quiero decirles a todos por estar aquí. Muchas gracias con todos. Que disfrutemos esta tarde, por favor. Muy buenas noches a mis familias que han venido esta noche tan especial para mi mamita Rosa. Te agradezco mucho, mis compadres, mis cuñados y todas que han venido. Gracias, mamá Rosa, por venir y por esta... Estamos bien felices por venir por este viaje, ¿no? Le agradezco mucho, mamita Rosa. Esta noche es para ti. Gracias. ¡Qué lindo, vaya! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Así mismo. Continuamos, ya que el tiempo es oro. Hoy cambia el horario, por si acaso, si no sabían. De 1 de la mañana pasa a las 3 de la mañana. Así que aprovechemos el tiempo, señores. También tenemos... Gracias a mi suegra, que ha venido desde lejos. Gracias a Dios, mi suegra ha tenido un privilegio de volver a ver a muchos años. Gracias, familias, por venir esta noche. Han venido desde lejos. Suegra, te queremos mucho. Muchas gracias, eso nomás. Ahí está, señores, ahí estamos y continuamos con la noche, señores. También tenemos la palabrita de la señora Filomena Mayancena, quien también tiene unas palabritas. Muy buenas noches a todos los que están presentes aquí. De gracias a Dios, una oportunidad que... Seguimos, por favor, seguimos pasando. Seguimos, aprovechemos el tiempo, por favor. Cuando solo, tengo la parte sola, me llenaré, me llenaré.
vamos haciendo filita. Y una cosita, antes de cualquier cosa, cabe recalcar, damas y caballeros de la cena. El papá del niño, por acá tenemos un niño de orando. El papá, ¿dónde es el papá? El papá del niño, por acá tenemos un niño llorando, por favor. Los papacitos. Sí, querido, vámonos poniendo de pie. Excelente, señores. Tarde. Señores, a la persona o a los caballeros que están al fondo, por favor, y no tienen asiento. Pero hoy, yo nunca pensé tener a mi madre aquí. Por eso yo les quiero dedicar una canción a mi madre. Porque ella me enseñaba, pero yo no le escuchaba. Yo era como ese hijo pródigo que quería salir de casa de mi padre para no obedecer. Nadie en la tierra como papá. En este momento les voy a llamar a todos los hijos que se acerquen hacia acá. Mis mejores amigos. A todos los hijos que se acerquen acá. Mi mamá, eso nunca lo olvido. Los hijos que quería mucho, acérquense hacia acá. Como los quiero, papá y mamá. Le pido a Dios que me dé mucho amor, mucho amor, para darle a papá, para darle a mamá. Hoy que tengo a mi madre después de tanto tiempo. Papá y mamá, es un nombre grande. Papá y mamá, sigo llamando a todos los hijos. Mamá,
todos los hijos que se presenten hacia acá, todos los yernos y también las nueras que se acerquen hacia acá, acérquense hacia acá. Por las veces que les he fallado, les pido perdón. Digan a Dios que te escucha todo, que Dios te mira a todo. Yo sé que muchas de las personas ya no tienen a papá y mamá, pero digan a Dios, yo hoy quiero sentir libre y amado. Sigan hablando, abre tu corazón, hoy Dios quiere tocar. Si estás enfermo, llama al Señor. Si quieres cambiar tu familia, llama al Señor. Dile, Señor, hoy pasa sanando. Si tú tienes un vicio, hoy llama al Señor. Lléname de ti, Espíritu Santo. Haz tu obra en mí, Señor. Resucítame, Espíritu Santo. Santifícame. Oh, Espíritu Santo, tócame. Vamos haciendo ese rondito, qué lindo, qué lindo. Vamos, la familia Boyancina, la familia Loja, qué lindo.